Hola a todos y bienvenidos a otro gameplay de Phasmophobia. Yes, sir. El día de hoy estamos aquí en la Edgefield Street House. Y como ya pudieron haber leído en el título y en la miniatura, vamos a estar jugando completamente en silencio. Bueno, ustedes no van a estar en silencio. O sea, ustedes sí van a escuchar el juego, pero yo no, porque ahorita están los audífonos conectados y no estoy escuchando absolutamente nada. O sea, no tengo nada que me indique el sonido. Pues supongo que más. Nada más tengo el coso este, el medidor de audio del OBS, pero pues es todo lo que tengo. Y no voy a estar así volteando constantemente, ¿verdad? Me voy a apoyar únicamente con herramientas dentro del juego, como puede ser el micrófono parabólico, como puede ser el sensor de sonido. Pero pues sí, vamos a empezar. Estamos en dificultad pesadilla en la Edgefield Street House. ¿En contra de quién? David Robinson, ok. Va a estar interesante este reto porque vamos a dejar esto aquí. Me llevo esto, nada más para identificar mejor, en caso de que no perciba ninguna señal con el MF. Pero bueno, va a estar interesante este reto porque, uy, luego la caja musical, no puedo creerlo. Porque el juego depende muchísimo para ubicar al fantasma, para saber dónde spawnea mitad de cacería y todo eso depende muchísimo del sonido. Ok, vamos a utilizarla. ¿Por qué no? Voy a ver si puedo recoger un poquito de señal. A lo mejor capto con el micrófono parabólico algún sonido y puedo saber más o menos en dónde está. Ok, fue en esta dirección. Creo que voy a utilizar la caja musical. No, pero ¿siquiera tiene sentido utilizarla? Vale, vale, ¿dónde estás? Creo que el fantasma está arriba o abajo. A ver. Debería ser, ¿no? Porque aquí abajo no parpadeó para nada la linterna. No, no sé si ya se acabó la música o no. Ya estoy revisando el lector de audio. No lo voy a revisar. Creo que... ya se terminó la música, man. Ya se cerró la caja musical. Y no hubo cacería. Ok, ok, ok. Eso me dice que el fantasma o está en la parte de arriba o está en el sótano, porque no se acercó a la caja musical fantasma, no me parpadeó la linterna ni nada. Entonces vamos a hacer esto. Tomamos una y dos nada más, porque si necesito hacer alguna comprobación de cordura en un momento, voy a necesitar otras dos pastillas. Creo que te deja como en 20% de cordura la caja musical, no estoy seguro, pero con dos pastillas de 30% de cordura, te da 25 en pesadilla, un 25. Pues supongo que estamos apenitas por encima de que empiece a cazar cualquier otro fantasma que tenga modificadores de cacería como el demonio o el Raiju. Entonces, vamos a tomar eso en cuenta. Si hay una cacería en esta vuelta, voy a sospechar en algún fantasma que tenga modificado su ratio este de cacería. Siento raro jugar sin audio. O sea, escucho mi voz. Y me siento un poco incómodo al respecto porque puedo darme cuenta de cuánto me trabo al hablar. Cuando traigo los audífonos no me doy cuenta, yo nada más me trabo y empiezo... Y como si nada, ¿no? Yo sigo hablando. Pero ahorita me estoy dando cuenta de cuánto me trabo al hablar. Ay, miren, por ejemplo. Y este... Ay. Y me está dando un poco la incomodidad ajena hacia mí mismo, claro. Pena ajena conmigo mismo. Yo estoy buscando aquí arriba con la cámara de video si hay orbes o no, pero digo, puede que no haya orbes en la partida, ¿no? Entonces no creo que sea conveniente ir con esto nada más. Voy a ir otra vez por este. Por este. Y vamos a ver por dónde hay una señal. Yo había recogido audio hacia esta dirección. Por eso sospechaba. Checo si está disponible algún closet. No vaya a ser que me... Que me agarre aquí a mitad de vuelta. El peligro que sucede aquí cuando estás jugando sin audio es que no sabes de dónde va a llegar el fantasma. Puede iniciar cacería a la izquierda, a la derecha de ti. Y tú nada más sabes que está parpadeando la linterna. Pero no puedes verlo. Ay, what the fuck. No había visto que estaba ahí el tórax. La caja torácica. No detecta nada de audio el micrófono parabólico. Vale, me voy a tomar otra pastilla de cordura. Definitivamente, porque no tengo absolutamente nada de información.
Y pues qué idiota, pude haber obtenido información con el termómetro, ¿por qué no se me había ocurrido? Ajá, puede que haya una cacería y que yo no haya conseguido absolutamente nada y pues va a estar empezando el peligro, ¿no? Absoluto. Vamos a encender esto. Ahí está, y ahora sí. Uy, ese 3 es del switch de la luz, supongo. ¿Tú estás así siempre? ¿O este es el cuarto del fantasma? No hay ningún objeto en el suelo. Este no es, ¿eh? Pues yo revisé constantemente en la parte de arriba y no hubo absolutamente nada. Ustedes a lo mejor ya escucharon algún sonido por ahí, ya saben dónde está el fantasma, ¿no? Pero yo no. No tengo idea. ¿Será aquí? Bueno, ahorita el termómetro no me va a dar absolutamente nada de información. No, no creo que sea aquí porque no estaba movida esta chica. Eso es usualmente lo que delata los cuartos donde está Carmen. Es que está movida ligeramente de un lado, del otro. O de plano no está ya en esa habitación porque la teletransportó el fantasma. Está prendido todavía. Vale. Eso es muy bueno. Muy, muy bueno. Creo que voy a empezar a encender luces para ver si puedo ahorrar mi cordura. Vamos a hacer esto. Y tal vez son huellas dactilares. Voy a agarrar esto. Y me voy a llevar. Supongo que la Spirit Box. Ahora, la cuestión curiosa con la Spirit Box es que yo no voy a saber cuando me responda. Solamente puedo saber a través de la imagen. ¿Saben? Aquí del fantasmita. Nada más así voy a poder ver. Vale. Aquí les digo que este piso no creo que sea. ¿Qué tal y hasta se manifestó? Yo ni en cuenta, ¿no? No, no creo. Vale, no hay huellas dactilares por ningún lado. ¿Será que sí está en este cuarto? Yo tenía la sospecha original aquí, pero no sé. No veo nada en el suelo. Está rarísimo esto. Literalmente siento que no hay fantasma en la partida. A ver, aquí tenemos 9 grados aquí. No puede ser este el cuarto. A menos de que ya haya cambiado de cuarto, ¿saben? No había pensado en eso. A ver, aquí hay 8 grados. Aquí hay 12. 11. 16. 17. A ver. 14. No es aquí. ¿Puede estar adentro de este baño? 21 grados. Me voy a quedar sin cordura investigando el cuarto en el que es el fantasma, ¿eh? A ver. Tampoco. No, aquí hay 16 grados y no hay ningún objeto en el suelo. ¿Dónde estás? Dame una señal, literalmente. ¿Se están dando cuenta de qué tan importante es el audio en este juego? Es vital, vital. Es aquí, es aquí. Uy, tenemos la primera prueba, temperaturas bajo cero. Let's fucking go. Vamos a dejar esto aquí y voy a tener que cancelar completamente la idea de probar con la cordura más tarde porque literalmente acabamos de empezar. O sea, apenas encontramos el cuarto y... ¿Me llevo otra cámara? No, me llevo esta linda linterna UV. Sí. Ahí está. Acabamos de empezar. Apenas descubrimos el cuarto después de todo esto. Y les digo, el asunto más peligroso jugando sin audio es que te aparezca ahí una cacería random y que te mate. What the fuck? ¿Por qué me iba como a la izquierda? ¿Vieron cómo me estaba yendo como hacia la izquierda un poco? Corra un momento. Sí, aquí, vale. Tenemos una prueba entonces nada más. Temperaturas. La cámara de video la dejé ahí arriba, ¿verdad? Vamos a agarrar esto. Y aquí no dejé otra cosa más que el micrófono parabólico, ¿verdad? A ver, vamos a probar esto. ¿Estás aquí? Se ve la X, así que no me contestó. ¿Estás aquí? Dame una señal. Haz algo.
Vale, no contesta. Ni caso tiene dejarla prendida porque no voy a poder estar revisando todo el tiempo la imagen del Spirit Box. Vamos a hacer esto y vamos a ver si hay orbes. ¡Ay, hay un orbe, dude! Es un rato que pasé, no lo vi. Se me hace raro eso. Porque yo soy un dios que no se pierde de absolutamente ningún detalle. Es cierto. Se me hace extraño. Puede ser que haya cambiado de cuarto. Puede ser que sí haya sido ahí originalmente donde estaba. No estoy seguro. Ya llevamos bastante tiempo dentro de la partida. Dentro del cuarto, dentro de la casa, digo. Y supongo que ya no es anormal que me dé dos evidencias, ¿no? Si no, podría estar sospechando de un mímico. Tal vez no. Tal vez no sea un mímico. ¿Saben? Las probabilidades son muy bajas. Son literalmente, ¿qué? ¿Cuántos fantasmas? 2, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7 por 3, 21, ¿no? Son 21 fantasmas los que hay. Las probabilidades de que sea un mímico no creo que vaya a ser inmediatamente después del video de la vez pasada, ¿verdad? Temperaturas heladas. ¿Sería Revenant, Yurei, Hantu u Onryo? Vale, pues lo único que podemos hacer es provocar una cacería o algo por el estilo. Bueno, esperarnos a la cacería y ver si es Revenant. Si es Hantu por el tema de las velocidades. Si es un Onryo y podemos llevar las velas y todo para ver si eso provoca una cacería. Y si es Yurei con un incienso y sensores de movimiento. Aprovechando que este es un cuarto pequeño. Justo para descubrir al Yurei es eso. Tienes que poner sensores de movimiento en el cuarto en el que está. Y usar un incienso para ver si se está deteniendo que se dé vueltas por el cuarto el fantasma o no. Hacer esto aquí. Porque los Yureis tienden mucho a salirse de sus cuartos. A ver, esto aquí y esto acá. ¿Estás? Y vamos a poner este botón aquí. Bueno, vamos a darle clic al botón nada más para checar los sensores de movimiento. No puede escucharlos. Así que voy a tener que estar nada más poniendo mucha atención a ver si se encienden o no. Pero sí, esa es la forma de andar investigando a un Yurei. Fuck. Si los orbes fueran falsos, estaríamos en contra de un mímico. Lo cual significa que necesitaríamos otra prueba más, aparte de las que ya tenemos. Que aquí en este caso sería la Spirit Box o las huellas dactilares. En caso de que sí sean falsas, pero miren, ahí ya hubo un... Se activó el sensor de movimiento. Vamos a preguntarle a la Spirit Box, vamos a revisar huellas dactilares, a ver qué. Tal vez es un mímico, quién sabe. Prendí la luz, ¿no, verdad? ¿Estás aquí? Dame una señal. Haz algo. Dame una señal. Bueno, pues la Spirit Box no contesta. ¿Tenemos huellas? No hay huellas. No, yo siento que no va a ser, Yo siento que no va a ser. En este caso, lo único que vamos a hacer es... Creo que voy a mover este sensor de movimiento y lo voy a poner aquí. Este sensor, el de afuera, no debería detectar al fantasma si se queda atorado aquí. ¿Cierto? Sí, exacto. Tendría que pasar hasta acá. Vale. ¿O qué será mejor? En vez de ponerlo en la puerta, ponerlo aquí. ¿Saben? Sí, sí, sí. Ahí está. Vamos a encenderte. Sigues estando en este cuarto. Vamos a ir corriendo a revisar los sensores de movimiento. A ver si... Si se activa alguno de esos dos, quiere decir que no es un Yurei, ¿eh? ¿Durante cuánto tiempo? No me acuerdo. Creo que nada más son 90 segundos, los cuales no puede el Yurei salirse de su cuarto. Si se activa alguno de esos dos, no es Yurei, les digo. A ver. No puedo estar revisando la cámara ni estar revisando otra cosa porque como no escucho, no puedo saber si hay o no hay un lectura en el sensor de movimiento. Durante 90 segundos. Pues se me hace un poco raro, ¿eh? Se me hace un poquito raro que no hay
actividad en ninguno de los dos. ¿Será que sí estamos en contra de un Yurei? ¿Será que justo le atiné al Yurei? O sea, después de... De nada, o sea, nada más investigando a un solo fantasma. ¿Sí le atiné? ¿What? A ver, así de ladito lo dejo para ver si se prende o no se prende. Vamos a poner acá la información del Yurei. Dice que tiene una gran influencia en la cordura de las personas. Utilizar un incienso en su habitación lo atrapará ahí temporalmente, reduciendo la frecuencia con la que deambula. No me estoy equivocando entonces, ¿eh? No ha salido, solo que ya no sea su cuarto. Pero yo todavía vi mi Bao cuando salí, ¿cierto? Bueno, pues podemos averiguarlo así. No, así no. Sí. No se ha prendido ninguno todavía. Pues puedo llevar otros dos sensores de movimiento y dejarlos adentro del cuarto para ver qué está sucediendo. Aquí. Sí, miren, sigo teniendo Bao y aquí. Ahí está. Y creo que voy a lanzar otro incienso. Sí, porque puede que ya haya pasado el tiempo del efecto. Aquí te dejé. Tengo que mencionar que qué bien se siente poder ver bien en la partida. Después del reto de jugar a ciegas. Siente muy bien. A ver. ¿Temperatura? Sí. Jesús bendito. No tengo cámara de fotos. La dejé. No, no la tengo. Absolutamente para nada tengo la... esto. Pero ya están viendo una tendencia aquí y creo que voy a hacer un video al respecto. Pero siempre, 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 o bueno, un 70% de las veces, el fantasma se manifiesta cuando, justo cuando activas el incienso. Estoy viendo esa tendencia últimamente. Desde que modificaron el tema de la actividad paranormal, de eventos paranormales, perdón, en los fantasmas, está viendo mucho eso, de que recién le das al incienso y ya se está manifestando. Vale, no sale de la habitación. No sale para absolutamente nada. Creo que sí es un Yurei. Bueno, ni siquiera... ahí está todavía. Fuck. De todas formas tengo que eliminar a los otros, ¿verdad? Bueno, yo me estoy inclinando bien fuerte a que sea Yurei, pero pues... Por lo pronto es la única investigación que hemos hecho. Y otra cosa es que a veces los fantasmas no quieren salir de su cuarto. Se quedan bugueados o yo qué sé y no salen de su cuarto a deambular para absolutamente nada. Puede que sea el motivo en esta ocasión y nada más por eso voy a investigar más a fondo. Pero estoy casi 100% seguro de que es un Yurei. Casi 100% seguro. Miren cómo nada más se queda dentro de su cuarto, no sale para absolutamente para nada. Y lo tengo ahí bien bien, bien capturado el camino de salida. Yo diría que ya más o menos si ahorita se sale, es completamente entendible. Pero bueno. ¿Qué procede? Las otras investigaciones son cacería, la del Hantu y la del Revenant. Y nada más quedaría el Onryu. Supongo que vamos a llevar esto, lo vamos a dejar por aquí abajo de las escaleras, o mejor a mitad de pasillo en caso de que lo ocupe. Por aquí, pongo. Vamos a llevarle una vela a nuestro compañero. Y vamos a tirarla al suelo a ver si hay cacería o algo. No hubo cacería ni hostias. ¿Sigue aquí? Ya no está aquí. Ah, sí está aquí, vale. No creo que sea un río, ¿cierto? Ah, pensé que le había torcido la cabeza al peluche, pero no. No creo que sea un río, sinceramente. Vale.
vamos a agarrar nuestro último incienso y vamos a esperar a que haya una cacería. Es lo único que queda. Lo único que queda es que haya una cacería y comprobar su velocidad. Actualmente, el Revenant, pues fácil, ¿no? Si te ve, empieza a correr a toda velocidad, si te está persiguiendo. Si te escondes de él, el Revenant empieza a correr súper, súper lento. Entonces, la forma de comprobar al Revenant. Y para el tema de comprobar al Hantu, en primera, podría ser con el switch de la luz encendido, ver si se mueve lento o si se mueve rápido. Dependiendo de la habitación en la que esté. Si la habitación tiene una temperatura elevada, el Hantu se mueve más lento. Entre más baja la temperatura de un cuarto, se mueve más y más rápido, al punto de alcanzar una velocidad similar a la del Raiju cuando está cerca de muchos objetos electrónicos. El Raiju no se mueve tan rápido como el Revenant, eso sí. Pero bueno, vamos a entrar otra vez y vamos a hacer eso. Es lo que toca. Para eso voy a apagar las luces de aquí. Ahí está. Voy a apagar esta de acá. Creo que voy a dejar encendida esta para saber si ya terminó la cacería o no. Porque no voy a poder saber si terminó una cacería o no. Si no puedo escuchar al fantasma. A ver. Me pregunto si tardará demasiado. Porque como tomé pastillas de cordura y en general me mantuve mi cordura alta todo el tiempo. No estoy al 100% al tanto de más o menos cuánta es mi cordura. Si tarda mucho, meto un corte aquí. Ya está. Ha empezado la cacería y no está parpadeando la linterna, por lo cual no está en este piso con nosotros. Sigue en el cuarto de arriba. Vamos a comprobar su velocidad. Eso es a lo que estamos, ¿eh? No veo una hostia. No tengo idea. No tengo idea de qué velocidad era. Si era una velocidad estándar o no. Definitivamente no era una velocidad súper, súper veloz como la sería el... en caso de un Revenant. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. ¿Ya no hay cacería? Creo que ya no hay cacería. Ya no hay cacería. Ok. Uf, fuck, está mal eso, ¿eh? Está pegriloso, como diría la Kimberly. Es muy pegriloso. No saber en qué momento salía la cacería, más o menos por contar los segundos, ¿no? Porque duran 30 y tantos segundos las cacerías en dificultad pesadilla cuando no has provocado una cacería maldita. Sería más complicado si fuera una cacería en dificultad, digo, después de haber utilizado un objeto maldito, porque empiezan a durar un minuto. Creo que este ya no es su cuarto, ¿eh? Ya no es el cuarto porque no veo orbes por ningún lado. Definitivamente. Vale, me queda nada más un incienso. Un incienso y está en la parte de arriba. Fuck me. Ay, qué idiota. Ahí está. Lo que tengo que hacer es ir corriendo al garage. Encender el switch. Apagar el switch de luz. Porque necesito saber si el fantasma es rápido en temperaturas bajas o no. Entonces, vamos a ir viendo eso. Supongo que me voy a salir de la casa en lo que se baja un porcentaje la cordura ahora. La temperatura de la casa, porque si me pierdo esta cacería, no voy a tener la información que necesito. O sea, puede que empiece a cazar ahorita el fantasma, si me hubiera quedado ahí otros segundos. Puede que empiece a cazar y que no haya bajado lo suficiente la temperatura como para ver si sigue hay un cambio o no de velocidad en el fantasma en cuartos que tengan una temperatura muy baja. En general, la temperatura de un cuarto cuando está apagado el switch de la luz es como de 4 grados, más o menos. Así que debería ser rápido, pero no debería estar a su full potencial, ¿saben? Su full potencial de velocidad lo tiene únicamente dentro de su cuarto porque tenemos temperaturas bajo cero. Me parece, ¿eh? No, sobre todo porque volvieron a modificarle los números de velocidad al Hantu, en caso de que se fuera. Estamos hablando aquí nada más hipotéticamente. Se los volvieron a cambiar con la actualización más reciente que le hicieron al juego. Fue como un mini parche donde modificaron al Hantu.
No tengo idea de los metros por segundo que recorre en una habitación de 4 grados centígrados y una habitación de 0 grados centígrados. No tengo idea. Vamos a ver si todavía sigue siendo su cuarto o no. Me da curiosidad saber eso. A lo mejor fue un falso positivo falso. Creo que no. Creo que entonces ya no es su cuarto. Pues mientras no esté en la cocina, en el comedor o en el pasillo, está bien. Pero si sí está en alguno de esos lugares, vamos a morir probablemente. Que no tengo idea, no voy a tener idea de dónde está. Puede que spawne incluso al lado de mí. Si está en el pasillo, puede spawnear ahí al fondo, ¿eh? Puede que spawnee al lado de mí y ¡ah! ¡Qué rizos! Vale. ¿Cuál va a ser el plan? Me quedo ahí parado modo tieso en lo que empieza la cacería. Si empieza a parpadear la linterna, ¿qué voy a hacer? No me voy a mover, me voy a poner en una esquina hasta que pueda ver al fantasma físicamente y active el incienso. Porque si empiezo a correr a cualquier dirección, me encuentro al fantasma y voy a terminar muriendo. De haber utilizado el incienso ni nada. ¡Uy! Está ahí arriba, ¿eh? Eso es buenísimo. Es buenísimo. Fuck. Se prendió el sensor de movimiento. ¡Qué utilidad! Sigue apagado el switch de luz. Vale. Come on. Empiezo a cazar. Igual no teníamos ningún fantasma que pudiera iniciar cacerías así como que súper pronto, ¿no? Digo, solo por la posibilidad de mímico y no tuvimos 3 pruebas. Hola. Bueno, voy a estar esperando aquí otra vez. Si se tarda mucho, vuelvo a hacer un corte, porque definitivamente ocupé un corte para la vez pasada. Uy, no, se cancela el corte y iba a tomar mi bebida refrescante y todo. No está en este piso, lo cual es bueno. Viene bajando las escaleras. ¿Qué tan rápido eres? Es lento. Es muy lento. Bueno, o sea, es velocidad normal. Ay, me había sacado la puerta de ahí, ¿vieron? Por soltar el mouse, porque no, como no escucho, no sé si agarré o no agarré la puerta y ya ven que se suena como un crujido, ¿no? No tenía ni idea si la había agarrado o no. Vale, vamos a contar otros 15 segundos. Estuvo seguro esa vez. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pues ahora sí que a rezar, ¿no? Ahí está, sí logramos salir. Vale, pues Revenant no es. Hantu no es. Entonces nada más queda la posibilidad de Onryo o Yurei. Tengo la duda. Ah, no, no está registrando la temperatura de adentro, ¿verdad? No, estaba registrando la de afuera. ¿No? 12 grados. ¿Es eso significativo como para diferenciar la velocidad? Sí, definitivamente lo es, porque cuando estaba encendido el switch de la luz, la temperatura estaba en 20 y tantos, ¿saben? Definitivamente tiene que haber una diferencia ahí de velocidad. Y no la hubo. El fantasma era igual de lento que la primera vez que me persiguió. Entonces voy a cancelarle la suscripción de Amazon Prime al Hantu y al Revenant, porque son los fantasmas que tenían modificadores de velocidad durante cacería. Y entonces me queda nada más la sospecha de estos. Yurei y Onryo. Y yo estuve ahí con las velas y todo. Y literalmente no sucedió nada. Aparte, cuando utilizamos el incienso, el fantasma nunca salió de su habitación. ¿Será? ¿Que sí es un Yurei? Después de... Digo, yo tenía casi la certeza, ¿no? Cuando hice la prueba del incienso de que no salió el fantasma. Ya les había dicho. ¿Pero será? Pues ahora, para hacer los objetivos, por ejemplo, para la sal o de la vela, el crucifijo. Miren, por ejemplo, no apagó la vela. Tenemos el objetivo de apagar la vela y los Onryo apagan la vela, pero a velocidad luz. Literal.
Ahora, para saber el cuarto del fantasma va a estar un poco difícil, porque definitivamente está en la parte de arriba, pero no sé si está en el baño de aquí luego, luego, si está aquí en este cuarto, si está en el pasillo, si está en esta parte de acá, porque aquí ya no está. Entonces, básicamente va a ser un súper ultra riesgo ir a identificar el cuarto. Creo que lo mejor que puedo hacer es poner un crucifijo dentro del baño no, es que hay otro cuarto acá, ¿verdad? Sería poner un crucifijo en el cuarto de acá y otro en el pasillo. En caso de que se haya mudado literalmente al cuarto al lado, en caso de que esté en el pasillo. A ver. No voy a gastar mi sprint. Aquí no hay temperaturas. ¿O sí? Sí. Pero ¿es adentro o aquí? Es aquí, miren, el zapato está movido. Ok, está en el pasillo. Vale. Eso me hace la vida 100 veces más fácil de que esté en el pasillo del fantasma. Porque entonces ya nada más necesito colocar bien los crucifijos, poner la sal y poner la vela. Hacer esto y esto. Y ahora que ya sabemos dónde está el fantasma, creo que va a ser conveniente lo de la foto ahora. Debía haberlo hecho antes. Hey, ¿la temperatura? Ah, ok. Vale, ahí está. Voy a traer una cámara de fotos. Traigo dos, digo. Una. Ahí está. Cinco fotos, cinco fotos. Voy a tirar una, voy a mover el crucifijo. A ver si me da chance. Uy, quiso iniciar cacería aquí, ojo. No sé si. Uy, pero me va bien lento con la cámara de fotos, lo odio. Odio la cámara de fotos, no sé qué le pasa al juego. Se muere, miren, la tiro y ya. Se solucionaron los FPS. A ver qué tantas fotos tomé ahí. Oh my god. Una, dos, tres, cuatro fotos tenemos. No puedo creerlo. Es pura habilidad, nada de suerte. Se viene sabiendo. Vale. Voy a encender esto y vamos a rezar otra vez, no hay de otra. ¿Dónde dejé el encendedor? Por cierto. A ver, ándale, aquí estás. Ah, lo había dejado aquí, miren. Y pues me llevo dos velas, ¿no? Ya que estoy aquí. Creo que esta no apaga la vela, ¿no? Esta lluvia no apaga velas ni mecheros ni nada. Entonces estamos muy bien en ese aspecto. Ponerte aquí y aquí. Ya no tenemos crucifijo ahí. Ahí es donde más ha intentado iniciar cacería, así que voy a mover este para acá. Apagó la vela, ¿eh? ¿Hola? Ah, no he visto la huella. Ay, pensé que estaba parpadeando todo, pero no, 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 no. ¿Qué? Apagó esa vela también, vale. Pero no hay cacería. Ok, ya tengo mi respuesta. Es un Yurei. Tiene que ser. ¿Cierto? Me espero que haya otra cacería. ¿Y dónde me escondo? Me gustaría tomar una foto al fantasma así, sin escuchar ni hostias. Makeup de drag queen, yo me transformo. A ver. Pues aquí, ¿no? Supongo, otra vez. Y justo ahí cuando dé la. Ok, se va a intentar. Me contradigo, yo me transformo. Makeup de drag queen, yo me transformo. Vamos, por favor, no me mates, no me mates.
Te tomé la foto 100% calidad HD 4K Ultra, curvo, RGB. Me falta otro término. UHR. HDR, ajá. A ver, contamos otra vez hasta 20 ahora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 9, 20. Me había olvidado tomarle foto al objeto maldito. Por favor, dime que nada más me falta una foto para... Una sola foto. Creo... Es que ya no, es que no. Tendría que tomarle foto a una interacción de tres estrellas. O tomarle foto a otra pisada. Pero, ¿ustedes de verdad creen que el fantasma va a pisar otro montoncito de sal? Creo que ya los pisó todos, ¿eh? ¿Me arriesgo o no me arriesgo? ¿Me arriesgo por una sola foto? ¿O no? Pues vamos a arriesgarnos, pues ya que. Sigue aquí, eso es bueno saber. Ay. Sin querer tiré la linterna. Así que no voy a... ¡Oh! Eso es magia. 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 ¿Por qué no se había ocurrido antes que para saber si había... Bueno, supongo que no es saber si ya terminó la cacería, porque nada más es saber si el fantasma está cerca o no. Contamos hasta 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ¿verdad? No veo nada, no escucho nada, digo, no veo nada, me queda la costumbre de decirlo. No va a pisar nunca ese montón de sal. Nunca lo va a hacer. Empújalo. A lo mejor funciona. A lo mejor me da interacción. 10 estrellas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Ya estamos, ¿verdad? No, no salió. Tal vez spawneó en el pasillo. Tal vez spawneó en alguno de los cuartos. Tal vez no cuenta esa foto para nada, ¿no? ¿Saben cuando recién está spawneando el fantasma? Antes de que salga oficialmente. Que diga... ¿Qué? ¿Que salga oficialmente empezar la cacería? Ah, quién sabe. Vamos a ponerle que es Yurei. Está otra vez en ese cuarto. Sí, ahí está. Ahí se vieron otra vez los orbis. Tiene que ser Yurei. No hay de otra. Ay, pero quiero quedarme. Quiero quedarme a verla. Si empieza cacería o no. Con velas encendidas. Es que me mata la curiosidad. De a lo mejor lo estoy arruinando. Y es un honrío. ¿Saben? Vale, cuando tienes la vela no hace falta apagarla. Porque la vela es OP. No pasa nada. Cuando
¿Es molesto si estoy contando el micrófono? Voy a hacerlo mentalmente ahora. Creo que ya terminó. No veo una hostia. Oh my god, es un honrío. Es un honrío. No puedo ni mantener el ritmo de tenerlas todas encendidas. Miren, apenas ahorita las puedo tener todas encendidas. No hay cacería. No hay cacería. Es que ya la he vuelto a apagar. Bueno, ahí está mi respuesta. Ya me voy. Ya sería de más estar probando más a fondo, ¿verdad? Creo que no es un yurei, creo que es un onryo. Creo que ahora sí, definitivamente tenemos la respuesta. ¿Vieron la velocidad a la que estaba apagando las velas? Uf, increíble. Y no hubo cacería en todo ese tiempo. Y yo definitivamente estoy en 0% de cordura, porque ¿cuánto tiempo he estado ahí? Esperando a que baje la cordura para las cacerías y todo. Es un onryo. ¿Verdad? Supongo que sí. Vamos a dejarle onryo y vamos a ver si resultó o no resultó. ¿What? ¿45 minutos llevo aquí? ¿Por qué siento que se me fue más lento el tiempo? David Robinson. Fuck, no quiero ni ver. ¡Ay! ¡Hicieron onryo! ¡Let's fucking go! ¡La tiramos al fantasma! Estuve... así, a una decisión cobarde de no saber cuál era el fantasma correcto. Yo ya me iba a ir con Yurei y me iba a ir desde el momento ese en el que dije, ¿intento la última foto o no? Fuck, y la segunda decisión fue cuando dije, ¿qué tal y no es un Yurei? Vamos a intentar lo de las velas ahora que el fantasma está otra vez en un cuarto que está súper concurrido, ¿no? Súper pequeño y así, donde no hay espacio donde pueda irse ni nada. Oh my god, no puedo creer que los sensores de movimiento me hayan baiteado de esta forma, Pero pues bueno, 35 pesitos fue lo más que pudimos sacar de dinero, porque no logramos capturar una última foto. Y debía haber guardado un montoncito de sal en caso de que eso pasara, sobre todo porque no escuchaba las pisadas cuando estaban siendo pisadas, ¿no? Claro. Pero pues bueno, chicos, espero que les haya gustado este reto. Me la pasé súper, súper bien. Fue definitivamente un acercamiento diferente al habitual, al Phasmo, porque en el Phasmo el audio es... pff, ya vimos que es importantísimo. No es lo más importante en general para descubrir fantasmas. Es importantísimo para descubrir su ubicación o más o menos para orientarte dónde maldita sea está, porque creo que estuve como 10 minutos tratando de encontrar el cuarto. Y no lograba encontrarlo. Nada más para la etapa temprana del juego es vital el audio. Para el resto de la partida ya no tanto, ya que sabes dónde está. Pero pues nada, chicos. Ya no hay nada más que decir. Nos vemos en el próximo video. Beso, abrazo. Beso. Abrazo.